Buenas, jolín, qué temazo ha sonado, ¿no? Voy a apuntar esta playlist de Free Royalty Music. Pues tenemos Mirror Nightwatch. Pero vamos, no tienen nada que ver los mazos. Berlín juega un Nightwatch Kraken. A sigilos y cosas raras. Y hacer retos con Relentless Assault. Y Gabi lleva aquí, bueno, el caballero de los stickers. Lleva aquí un mazo Classic con Free Companies. A ver qué tal se da. El duel se lo va a comer con patatas porque sí. Tiene a Daiwen. Y creo que este es el bicho más grande que tienen, ¿no? Ah, Josh no. Vale. Bueno. Voy a hacer pupita. Pupita in the mouth. Y los resets. A Morgulis. Lo que le gusta el Annals, tío, a Berlín. Mola. Ya hemos visto la partida anterior. Cómo le han dado por el pelo a las Cadi. Y aquí nos tenemos. Dos Jaeris y Duel. Vale. Vale, pues a ver. Tendrá que aparecer el jugador del meta de Berlín. Que es Marco. Vale. Y a ver qué tal sale esto. Vamos 5-1. Ya las estoy grabando por tener aquí. Porque coño, habrá que grabarlas todas, ¿no? Ah, y debería aparecer Marco, ¿no?, en algún momento. Han creado en el otro lado. Vale, pues aquí los tenemos. Vale, a ver los setups. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. De tres cartas. El Nightwatch. Kraken. No sé cuánto tiempo llevará Gaby sin jugar. Pero bueno. Lo importante es que está jugando. Dos cartas, sombra y... Vale, dinerito, una sombra. Y este va ganando sigilo y un icono cada vez que pierdes un reto. Vale, este está bastante guay. La que mueve monedas y pillaje. Bueno, venga. Mesa aparentemente flojita. Maiden y City Festival. Vale, ya ha jugado Head of the Tide para robar una carta, vale. Vale. Hacía tiempo que no veía esta carta, ¿eh? A ver. ¿Quién es el primer jugador? Supongo que... Nightwatch Kraken, right? No. Ah, sí. Vale. Vale, pues tienen 7 euros. Uf, esa va a doler. Mira, para mirarle la... Oh, le va a estar mirando la mano cada 2x3. Uf, Maiden's Bane, ¿vale? Se está preparando aquí. Vale. Madre mía, los pillajes a tope aquí. A ver, y ahora Gaby a ver qué juega. Tiene 7 de oro. Vale. Con 7. ¿Ahora ha visto el muro? Hombre, jugarlo ahora. Yo creo que sí. Respris está roto luego. Respris está restringido. Balacio tiene esa carta restringida. El attach que quita poder. Y no me acuerdo si algo más. Vale. Y intriga, vamos, guay, ¿no? Mira. Ahí tenemos al 3 de 2.
Ah, Zora Hay también, vale. Ya no me acuerdo de la lista restringida entera. Cuando me voy a hacer el mazo, ya cuando digo, ah, esto está restringido, vale. Y luego se me olvida. Retos. A ver cómo lo hace. Militar. D2. D2. Era un Bunny Rider, vale. Le obliga a parar. Pues entiendo que parará con este, ¿no? Para así bloqueará poder y intriga. Y hacer muro. Vale. Ok, no hay sorpresas. Porque no recuerdo si Netwatch, Kraken. No, no llevaba los de quitar del reto. Vale. Poder de 4. Pues defiende. Y San Sebastián ahí a tope. Ya a ver qué hace con. Con la High Heart. Va a pegar a intriga en vez de mirarle en la mano. Interesante. Pues nada, paras. Pues vale. No ha pasado nada. Activa el Vindictive Ranger, ¿vale? Descarta el Mutiny. Uf. Bueno. Se puede convivir con ello. Y recordemos que tiene la trama de girar lugares. Bueno, clama 2, ¿vale? Muro típico. Y siguiente. A ver. Pam, 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 pam. Usa tres deditos para robar otra cartita. Pam, 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 pam. Ay, y mira cómo lo de estos tiene vida azúcar, tío, o algo, tío. A ver. A robar dos y descartar dos, vale. A ver, sin Add the Gates, el ciclo de ciudades ha perdido un poco. Pero veremos a ver si es potente o no. Con este mazo. Pero esta zamera. Se ha descartado a este y las gates de Moon, vale. ¿Quién es primer jugador? Gaby es primer jugador, obviamente. Jugador de muro, tú primero. Va a hacer la de no pego más. Ganan sus respectivos dineros con las acciones. A ver. Gaby va a tener 8. Un flibotón. Ojo. Buena mierda. Vale. Otra sombra. Y ya, yo creo. Pues si tuviera Gaby llevaba leches, ¿verdad? No, no lleva leches, ojo, lleva solo Cravens. Vale. ¡Hombre, y el Molestown! Posicionamiento tal cual, sí. Va a decir, tú no vas a atacar. Vale. Se queda sin oro. Pero bueno, tiene Flibotom esto y a ver qué sombra hay por aquí. A lo mejor tiene el tío Janos. Ya Janos, ¿verdad? Sí, por dos encima. A tope. A ver qué hace el jugador. Vale, el Kraken.
Con 7 de oro, lo mismo vemos el primer pino. Ya. Super Jon Snow de combate. Le va a meter aquí esto, ¿no? Pom, pom, Molestown, haciendo de las suyas. A ver, aquí elige retos. A ver, a quién elige con esto. Supongo que a Jon. Por el sigilo, básicamente. Flipotón, vale. Vale. Va a buscarse mandanga. Y lo mismo hasta pega poder y todo. ¡Ojo! Castle Black, ni tan mal. ¡Qué buena! Poder, sí. Con el mongolín. Ah, no. ¿What? Vale, ya sé lo que va a hacer. Se vuelve agresivo de repente. ¡Ojito, ojito! ¡Gaby se vuelve agresivo! Nada, lo que no va a querer. Vale. Le va a presionar. A ver si defiende. Vale, al menos uno. Pero los pillajes se los va a tragar igualmente. Aplica el claim. Jon Snow dice: no puedo pegar. Me ha dicho Molston que no. Soy de ellos. Y después de esta partida tenemos la de Carlos. A ver qué tal sale. Vale, más retos. No, ¿no? Yeah. A ver. Poder. Pues saca sombra. Yep. Se casca el otro. Para con llanos. Lo levanta. Yep. Easy. Lo va a levantar ahí, a tope. Gana el reto. Y yo creo que no va a haber más retos. Va a hacer alguna triquiñola. Tanto a la mano de Gaby como a su mano, incluso para quitarse una carta que no le sirve. Y robar otra. Pam, 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 pam. Estamos en buena mesa, ¿eh? Tiene Gaby. Efectivamente, ya no hay retos. Clama el Muraco. Me han empatado mi nación. Ojo. Ojito. Vale, pues trama 3. Y ahora Gaby tiene un más 4 de iniciativa. Madre mía. Contra un Greyjoy viene muy bien. Aunque bueno, ahora yo creo que va a venir la de te giro los lugares. Y un clean 2, fresqui, tiene pinta, ¿eh? Winter Festival y te giro dos lugares. Pues va a ser. Me da que. Molestown y el muro porque. Bueno, espérate. Bueno, eso de que es Friendly Baratheon. En fin, me ahorro el comentario. De Friendly nada. Vale. Y el Greyjoy va a ser el primer jugador. Ok. Con 4 de oro, posible 6. No, por posible 6, no, 6.
A ver. Le ha girado Castle Black. Vale. Kings Road. Uy, 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 uy. Señor Zeon. Bueno. Molestone se lo va a tragar este otra vez por el sigilo. Por este sigilo puede pararlo. Que tiene Flibotom con un icono de poder. Vale, Gaby tiene 6 de oro. A ver. Guardia van a estar. No me recuerdes esos mazos. Muro y mesa, ¿sabes? ¡Buah! Kraven. Señor Zeon, perfecto. Ahora usará las Free Companies para Molestone, entiendo. Pam, 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 pam. A ver, Gaby lo mismo lleva mucho tiempo sin jugar, pero he jugado guardia, o sea. Las cosas no se le olvidan. A ver, a ver, a ver. Vale, la monedita donde he dicho. Me tiene 5 de oro todavía. Pam, pam, pam. Vale. La de reducir. Un veteran builder. Ojito. Ojito. Copia aquí. Y yo creo que esos 4 de oro te los puedes quedar. No hagas overextend. O lo mismo, sí. Como tú veas, Javi. Pero yo creo que así va bien. Duplica de wall. Ahí a tope. Ah, yo no hubiese metido la otra copia, pero bueno. Pa, pa, pa. Uy. A ver. Exactamente, se quedan 4 de los retos. Acciones. Militaro. Y luego hay acción. Vale. Pam, pa, pam, pam. Ah. Vale. Paga, paga. Paga, paga. ¡Dios, qué dolor! Se la acaba de meter dobladísima. Y ahora yo incluso haría esto aquí. Para que no pegue intriga y tú puedas pegar intriga. Madre mía. Esa. Eso ha sido dolor máximo. Pegas intriga con 3. Pues paras. Sacrificas a este. Enderezas. Enderezas. Va, va, va. Esto está hecho, yo creo. Pam, pa, pam. Bueno, sí, y luego enderezas el muro con él otra vez con Flibotom. Pam, pam. Van 6-0. Ahora bien. Ah, no, 5-0. Nosotros vamos 5-1. Si te refieres a partidas ganadas y perdidas, vamos 5-1. De 8. O sea, ya hemos ganado, pero ya estamos jugando porque hay que jugarlas. Gana, acción. No, no, no lo quiero levantar. Vale, poder.
2, pues paras con el Veteran Builder. Easy. Madre mía, el Watching in the Wall. Qué locura, tío. Madre mía. Ha hecho Zasky Zasky. Pam, 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 pam. Intriga. Sinopo. A ver qué le quita con Klein. Pam, pam. No defiende. Obvious. Sinopo, Klein. Lay Waste. Buenísima. Buenísima esa. El Random Techie ha decidido quitarle lo más seguro, la mejor carta. A quitarle Flibottom o Wallstone, ¿sabes? Y ahora, acciones de Veteran Builder, hará algo, ¿no? Enderezarse de Wall, Obvious. Pam, 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 pam. Incluso puedes meterle. Puede meterle y con 5 no, no le entra. Vale, pues ya está. 10 a 1. Lo que el, sí, sí, lo que el te quita lo quita, sí, sí. Y ahora, plots. Pa, 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 pa. Bueno, plots. Arroba con 3 dedos. Esperamos, esto pinta de cara para nosotros. Pam, pam, pam. Exchange y... a repetir. Obviamente gana el primer jugador. Y a ver qué le da con el exchange. Hostia, el Tattle. ¿Le va, qué le ha dado? El pollo. Blackbird. Sist. Y el Mutiny. A tope. Pam, 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 pam. Ah, yo creo que lo tenemos hecho, ¿eh? City Besiege. O oh, vale. Le girará Flibottom y el muro, entiendo. ¿No? Socio. ¿Qué tiene esto aquí? Yo creo que ha sido mis clics o se le ha ido la flapa. O está ya en modo de... ah, me da igual. Paso, ¿sabes? Pam, pam, para, pam, para, pam, 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 pam. Vale, pues Javi tiene... va a tener 5 de oro. Pam, pam, para. Va a meter la sombra, vale. Otro. Lo peta. Otro Veteran Builder. Por si no era suficiente el de Flibottom, sale otro. Sí, exactamente, salvo milagro. Creo que el zorrojo está más que hecho, ¿sabes? Pam, pam, pam. 6 de oro. 7. Se baja otro, ¿vale? Y a ver qué baja, porque tiene bastante pasta. El Mongi Mongi y este que quita dupes. Fuera 13-2. Vale. Y Eric, que ojito, ¿eh? Ojito con Eric. Challenges. Yo creo que no debería pegar, ¿no? No. De hecho, yo le metería la moneda a este. Por el intimidar. No vaya a ser.
Y por qué es que más fuerza tiene. Sí, yo creo que debería hacer eso con Molestone. Pero bueno, veamos qué hace. Está thinking. A este, sí. Esta puede mover la moneda a quien sea, pero... No, de aquí a otro. Nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Este tiene sigilo ahora con esta. Pero no puede pegar. A ver. Y ahora yo creo... Le voy a forzar el reto de intriga. Que bloquee con corazón. Pero yo creo que no le interesa. Creo, vamos, no sé. A ver, ¿qué está pensando Gaby? Porque, a ver, para defender tiene de sobra. Y lo mismo está calculando dominación. Pero dominación tiene ya Zeon con fuerza 4, o sea. Sí, míralo. Le va a forzar a que bloquee. Pero vamos, en el turno que le ha pegado el militar con estos dos, no sé cómo le ha mirado la mano, tío. O sea, es que no le ha mirado la mano en ningún momento. Vale. Le va a forzar. Sí, míralo. Le fuerza a bloquear. Vale. Pues de puta madre. Y ahora yo creo que te quedas como estás. Bueno, puedes hacer un... No, porque esto dejan en sigilo. Nah, yo me quedaba ya así. Claro, pero es que no la usa ningún turno, ¿eh? Y las listas son abiertas, o sea, no sé cómo en el reto militar no la mira la mano en modo a ver si tiene el Watcher on the world, ¿sabes? Pero bueno. Militar de 2. Pues vale, pues paro con el Vindictive. Para con este y ya, ¿sabes? Ah, no, con el otro. Ok. Intriga. Para. Gana. No entran. The Wall. Vale. Y ahora poder. No sé si pegarán. Vale. Levanta el muro. Ahora cuando pega a poder, mete al bicho otra vez. Y endereza cualquier otra cosa. Y ahí dice, ¡puedo pegar a poder! ¡Run! Con la de fuerza 2. Pues nada. Entra otra vez. Bloqueo. Le gana el reto. Usará el Veteran Builder para enderezar cualquier otra cosa.
Mustang, vale. Bueno, tiene otro, sí. Ah, no, lo sacrifica para enderezar esto. Vale. Pues nada, dominación es 5-9. Nada, gana el Grey y la dominación. Muro. Nos ponemos en 12. Maldito mazos de muro, tío. Y ahora... No sé si se vendrá reset. No lo necesita. Y Fingerhop robando el 3D2. Pam 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 pam. La hemos jugado el reset. Storm Swords. Puedo hacer dos retos de militar, vale. Y esto duel, que no la quiere para nada. Y primer jugador, entiendo que va a ser Gaby, ¿no? Sí. Vamos a ver qué hacemos. Hay doble reto militar. Ojo eso. Y estos tienen sigilo. Este tiene sigilo. Sí, porque la primera acción la va a tener al pegar. Y el sigilo ya lo tiene por mucho que meta este. La primera acción es de este. No, la primera acción es de Gaby, debería ser, ¿verdad? Gaby es primer jugador. Pam, 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 pam. Si metes como primera acción tuya el Veteran Builder para que estén retos y tan feliz. Pam, 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 pam. Pero bueno, a ver qué hay en mesa cuando empiece los retos. Dinero llama dinero. Pa, pa, pam, pam, pam. Duplica Flibotom. Sigue teniendo 6 oros. Pam, 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 pam. ¡Ojo! ¡El que da poder a los Rangers! Y le quedan 12 de oro, que yo creo que se va a quedar como está, ¿no? Con los 2 de oro. A no ser que tenga un Kraven o alguna mierda. Vale, Gaby se queda con 2 de oro. Creo. Todavía no ha terminado. Pam, 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 pam. Van a tener 3, 4, 5, 6, posibles 9 de oro. Vale. Hostia, pero esto es un dolor de huevos que flipaste. Vale, ya empieza a reclutar. A ver qué nos bajan. El Lucas, un sigilito, fresco. Greyhall. ¿Por qué no lo has bajado? Ah. Sombra. Pa para para pa pam 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 pam. Esperamos, Molestone va a ir a... Yo diría que aquí. Mete a este.
Con Flibotom. Pues más que nada por el. Porque el sigilo e intriga se la suda un poco y a militar también. Así que va a ser este por el intimidar. Mira, que pega intriga y todo, tío. Vaya, vaya, vaya huevos. Sea, vas a openkear a este con Mustang, entiendo entonces. Pam, pam, pam. Pero vamos. Porque no tiene intrigas con pillaje, si no, tú no pegabas intriga. A ver. Chiquintrig. Se ha quedado 2 de oro, ¿eh? Y el Greggy 3. Vale, lo obliga a parar. No lo ha usado ningún turno, tío. Ni uno. Ah, no, la ha usado para quitarle el Watcher in the Wall. Mira, a ver, cree que estaba bloqueando. No, no, no. La ha usado por primera vez en 5 tramas. Vale. ¡Ojo! Y le ha quitado el Watcher ahora, ahora. Ha aprendido. Y para con el otro. Vale, el tema es que intriga. ¿Te va a entrar? No, intriga no te entra. Se lo bloqueas ya con este, vale. Después de sí. Nada, Molestown va a ir aquí. Molestown. Molestown para aquí. Va a meter en Flibotom al mítico. Sí. Lo tiene, ¿eh? Lo tiene hecho. Que está pegando a poder, pero ¿dónde va, loco? O sea, quiere ganar. Quiere cerrar la partida a tope, con fuerza 10. ¡Wow! Pam, 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 pam. Un guardia pegando, ojito, ¿eh? Para con dos, ¿vale? Le quita uno. Y ahora Molestone va a ir al señor Lucas, ¿right? Yep. Luquillas, te quedas ahí trabado. Y uno de oro a esto. Ahora saca con Flibotom el retarde. No, ahora no lo va a sacar. Y se queda así. Ya está. Yo creo que es GG, ¿eh? O sea, poder no. No le va a entrar. Bueno, son 7. Son 7. No, 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 solo tiene un sigilo. No, no, no. Está hecha ya. Para, para, para. Y ya está. Que vaya a jugar Greyo por retos. Exactamente, no hay retos. Y hay retos del otro. A ver cómo lo hace. Claro, está hecho, ¿eh? Tiene un sigilo y un intimidar, pero ni aún así le entra al muro. Greyjoy.
Si es que a poder no le entra. Con flip button y con esto no le entra ni de vamos, ni de blas. Ni doble militar. Pues... para y para, o sea, es que tampoco... poder. Con sigilo, lo hará. Ahora con los dos. Ah, que tiene sigilo, claro. Pues nada. Metes al veteran builder. Te lo... exactamente. Te lo va a bloquear. O sea, te va a hacer que no... que no lo defiendas, pero aún así. Son 8 para dominar, 9. Y él tiene... y Gaby tiene 10. Nah. Nah, esto está hecho. Pues nada. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que le juega y eso! ¡Que son Rangers que tienen icono también de poder por el tonto este! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito, vaya sacada! ¡Pipa! 7. Y ya está. ¡Chichi! Enderezas eso. Y lo enderezas. ¡Ay, perdón! Eso es. ¡Pom, pom! Ni le entra. ¡Madre mía! Vaya sacada. Vaya sacada de Cherva. Y muro y domina. GG. No, muro directamente. Madre mía. Ha salido la partida redonda, Gaby, ¿eh? GG, well played. Sí, totalmente. Vaya sacada de Chorda. Le ha salido el mazo a Gaby. Pues 6-1. Y quedan 15 minutos para la partida de Carlos. Voy a ver si puedo ver alguna por ahí. Bien jugado, Gaby. Se ha salido todo, vamos. Uy. A ver si hay alguna. No. Pues vamos a ver. ¿Qué queréis ver? Bueno, vamos a hacer un join, venga. ¿Con qué el juego? Y... este es rápido. Debería ser. A fan same. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ojito! Vaya mierda de mano. Tres... 6, 7 y 8. Sí, es lo que hay. A ver. A ver, el mazo este va lo que va, ¿vale? Es Passive Power. Y este mazo es muy antiguo. Creo que no le metí ninguna carta nueva. Funciona a veces, hay veces que no. Hay veces que te comes un mojón. Empieza tú, salado. Te quito esto, vale. Pas. ¿Y qué hacía el Kingly Man? Después que se enderece, elige una agenda, carta. O le pones un token no de dicho eso nada. O descartas un no. Vale. Vale. Esperamos a las 9 empiezan. Quedan 17 minutos. Y por no estar aquí de break. Miraremos otra partida, pero como ya no hay. De la hacer mundial. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Ojo, que puede tener Dracarys, ¿eh? Pues nada, estoy muerte. Estoy muerte. Muerte perenne. Muerte perenne estoy. Muerte muy perenne. Muy, muy, muy perenne. Oh. Fuera de Dracarys, por si tienes. Y con dos. Brancito. Te miraré la mano luego. Ahora me da igual.
Pero este me va a hacer mucha pupa, ¿eh? Pupita en la mente. Alito dragón. Nah, Steve Fuquet. Steve Fuquet, el mazo todo es fuerzas. Fuerzas mierda. Militar. A tope. Con 8. Vale. Consuming Inflames. Sí, sí. Juégame todo lo que quieras. Bueno, espérate. Porque he visto un Consuming Inflames. Waiting for opening to consume to use. Vale. Y poner mi Sunday. Fuera. ¡Sop! Nah, me voy a meter la de Dios es Cristo. Si este mazo no. Sale una de cada. De cada 10 partidas o algo así. Pero bueno. Venga, que si tienes un Dracarys. Oh, vale. ¿Quieres un Dracarys? ¿Quién usas con Dragon? A matarme a esta, obviamente. Sí, sí, cuando sale es una pasada. Porque le tienes dominada la mesa. No te puedo hacer nada. Y tú mientras estás ganando poder como un tonto. Bueno, a ver. Las hay pristes. Vale. ¡Eh! ¡No! ¿Ah? ¿I'm a reaction? ¿Y dónde está mi interrupción? Chicken safer, yep. Do it manually. Yep, thank you. Thanks. Intriga, pues PP Games. Pass. Pass. Va a quitar estos, vale. Pues me voy a quedar así, ¿no? Le domino y le quito. Sí. Sí, porque a militar. Se me va a matar a Viserys. Que me viene bien que se lo mate. Porque tengo accesorios en el mazo. Así que, venga. Viserys, vale. Y que gane dominación él, la verdad es que me da igual. Pam pam, Paua. Y domina tú si quieres. Le va a poner un token al shop. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, jugadón! Pam, 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 pam. Otras picas. A ver si le caza un bichote. Me dice que disfrute y juega shop. A ver. Es shop, pero con rediseños. No tiene nada que ver. The Father, empieza tú, Sala. Consuming Inflames, perfecto. Pas. Dichita. Nah, pero no. Aria no la puedo jugar. Maldito dragón. ¿Dónde está mi Melisandre?
¿Dónde está? Puedo jugar el duel. Let's go. Jaja. Doble Dracarys, ¿eh? Pues te quedo uno de oro. Pues trae para acá. Uno. Y te vas a comer un Lechazems. Y donete, retos. Challenges. Te juego eso. Te quito el otro. Militar, eso. Me va a matar el Red Priest, obviamente. ¿Qué te buscas con Shop? Consuming. Y te quedas sin mano. Quedan 10 minutos, vale. Y si no le digo GG y... ¿Qué le busca Honsia Blood? Entre tus 10 primeras cartas, otro Dracarys. Venga, a tope. ¿Me lo vas a jugar? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Dragon is Asleep, paso. Me matas a este, right? Ah, me mata a tontos. Vale, paz. Pues si no te gusta enderezar, a mí estupendo. Paz. ¿Qué se buscó? Otro Dracarys, sí. Para que no le pegue intriga. Ya, pues si no, pues si no. Pues. It happens. O bueno, espérate. Ah, ¿qué es? Ahora es cualquier reto. Vale. Intriga, pues me parece estupendo. Paz. 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 Ni quita esos. ¡No! ¡Mi área! Se va a morir. De papá Power. Paz. No. No, no, no. Paz, paz. Y te va a pegar Barrabás. The Father, ¿qué te subes a mi Sunday? No, seas... ¡Oh, qué espabilado! ¡Qué espabilado! Se olía el duel ahí, el tío, ¿eh? Pues en esta paz... Dos Jareis, ahora no lo quiero. Vamos a condicionarle. Marchet. Oh, vale. Para papá. Tu Dracarys. Paz. Papá. Nah, me va a meter la de. La del pene. Espérate. Paz. Espérate. Marshal my cards. Se me va a morir, son 5 y 3, 8. Bueno, espérate. Ojito. Fuera. Y ahora. Y me quedo lo de oro.
¿Qué me ha venido? Bueno, dónete. Pa, pa. Abajo a la Barry. Barristan, Barristan. Y más que jodido. Ay, 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 ay. Paz. Tiene 4 tokens y tiene un dragón enderezado. No, paso de tu culo. Si no, pues si no, pues si no, pues va a ser. Tal cual. Pa, 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 pa. Que sí, paz. Búscate algo, paz, paz. Venga, sí, sub. Sub. ¿Se lo va a subir? Eso es que me ha visto las tramas, ¿eh? Ah, no, coño, se va a enderezar a dragón. Estimas que Fuket, ¿eh? Yep. Yep. Dolor. Me ha metido la del pulpo. Pues enhorabuena. Paz. Y me gana, dominación y todo. ¿Pero qué? Ah. Vale. Si te comías a Ani igualmente. ¿Qué cojones? Que sí, pero si es que, a ver, sabes que era igual, ¿verdad? No entiendo nada. Ok. Ok. Gotta go to stream the game. Well played. Venga, hala. A ver, vamos a ver los mazos. Voy a estar esperando aquí a que haga cosas, tío. A ver. Tenemos aquí Carlos con Whitebook y Geralt con Felty Stark. March Rising in First Snows. Uf, esto es un tiro en el pie. Stranger, Winter Festival y Winter Reserves. Ojo, eh. ¿Es parecido a mi mazo, pero con otras tramas? Sí. Sí, sí, sí. Muy parecido al mío. Bastante. Pero con Alisan. Ok. Y Carlos, nada, va al mazo de Whitebook a tope. Así que a ver si crean. De hecho, a ver qué reset tiene Carlos. Ninguno. Vale. Esto puede estar bastante curioso. Para papá, para papá. Aquí está Carlitos. ¡Suerte, Carlos! Aunque, hostia, Starfelty, la policía, lo vas a tener duro, ¿eh? Vas a tener duro, duro. Bravo, vamos 6-1. Bravo, ya se hacemos el 7-1. ¿Qué pasa, Paps? Tronos. Estamos en el Mundial jugando contra Berlín. Se ha hecho una especie de Copa Mundial. Y nos presentamos por equipos. Y a Berlín le vamos ganando 6-1. Esta es la última partida ya. Pero sí, esto es lo que jugamos al castillo, que está al lado de tu casa. Menuda tupa, sí. La verdad es que sí. No, no lo esperábamos.
Pa, 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 pam, pa, 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 pam. Y nada, han quedado las 9. No puedo que se presentara ahora. A ver, a ver. ¿Entra o no entra? Queda un minuto. Entrará, hombre, entrará. A ver. ¿Quién es contra quién juega? Contra Geralt, vale. Creo que a Geralt no lo conozco. Creo. Espérate, de hecho, ¿cómo se llama en el Justin Pavilion? Geralt. Geralt. Geralt no ha estado en Stalek. Vale, entonces a este sí que no lo conozco. No, este juego no lo conozco. ¡Ah, es autorreplay! ¡Hostia puta! Vale. Vale. Verle por aquí, sí, pero. Pues a ver, Perry muy jodido para Carlos. Pero puede correr mucho, Carlos, ¿eh? A ver. Si Infernalia y Caitlyn no le salen. Y Rikard tampoco. A ver, good luck. Y de hecho voy a preparar aquí. A ver si lo encuentro el vídeo. Aquí está. Lo dejo para luego. Vale. Oh. Coño, Winterfell y Alicent y Not Bassetta. Bueno, Carlos también. Solo puedes jugarte un evento suficiente para el Stark y dinero. Bueno, se habrá que dar la mano porque esto es importante, seguro. Uf. Esto es lo que no queríamos ver. Pero bueno. Hay que hacer Carlitos con sus caballeros. De hecho, a ver, a ver. No, vamos a dejar esta música, está bien. Típica salida de Starfelty. Y Late Summer Feast para desplegar. Vale. Recordar que los resets son el Stranger y el Primeras Nieves. Y Carlos no tiene. ¿Vale? A ver. A ver, a ver, a ver. Pa, 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 pa. ¿Quién es jugo? Primer jugador. El Stark, vale. Maldita Winterfell. Qué buena es, tío. Y el Stark va a tener 7 posibles oros. A ver. Duplica Alison, ¿vale? Pa, 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 pa. A ver, a ver. 6, 7 posibles oros. Mazo llevaba 3 pesadillas. Sí, uno surprises. Y sube claims. Vale. Para el reductor.
Felty reduce. A ver qué juega. Uf, Greywing. A comer Mindundis. Han optado por Alisan como restringida. Y Mera. La marsalean así. Plaga. Pues vale. Ah, y Frozen Solid al eventito, al lugar este. Vale. Pues le ha salido una salida bastante potente. A ver, hay que acercarlos con 11 de oro. Pam, 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 pam. Uf, doble sigilo aquí. Intimidar. Dolor, ¿eh? Pam, 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 pam. Pero creo que Carlos se va a la montaña, ¿no? Por uno. Vale. Ok. Pam, 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 pam. Se lo estará pensando. Porque, hostia, la mesa es jodida, ¿eh? Es bastante jodida. Tan, 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 tan. Está aquí el equipo alemán también, Tailja, que es del equipo de Berlín. A ver cómo hace Carlos. No, está tardando demasiado. Vale, juega un caballerín. ¿Y algo más? Bueno, sabemos que no tiene dinero para subir claim, o sea que eso es guay. Pero... Uf. Se come, se muere, pero te... Claro, luego vas tú con la sombra. A ver. Que el lobito este se come a gente. Nada, retos, vale. Pues yo creo que van a hacer eso. Va a hacer Greenwing, me como al bichito. Intriga y luego militar. Digo yo. No sé. Esperamos, tiene todavía 9 de oro Carlos. Esto es una locura, ¿eh? A ver. Ah, a lo mejor tiene los caballeros estos saltarines. Los que tienes que girar un bicho, ¿verdad? Lo mismo. Sí, esto es. Estos, vale. Pa, 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 pa. Se comen al bicho, ¿vale? Y ahora militar sigilo, rollo, rollo. O intriga primero. Uy. Militar primero. Webs. Con los dos. Vale. Invernalia. Vale. Ano post. Nada más. Yo quiero sacar los primeros jugadores si tiene ventana, pero... Si no, po... O sea... No sé. No sé qué estará pensando Carlos.
No puedo hacer nada con Invernalia. Deja el sinopo y siguiente reto ya, por favor. Sinopo, muy bien. Clay, adiós el Hedge Knight. Durísimo. Ya verá qué hace Carlos. Uy. A ver. ¿Van a pegar a poder o no? Esa es la pregunta. A ver, ¿pegan o no pegan a poder? O se me ha quedado el tequichuclo. ¿Se me ha quedado el tequichuclo? No, no. No, así mira, poder. Poder a tope. Vale. Digo, a lo mejor se me ha quedado lagueado. Papá, power. Si no, pues entiendo. Claro, el tema es que si Carlos ahora le pega... ¡Ojo, Loras! Sinopo. ¿Paras? Vale. Le das una carta igual. Y lo endereza, vale. Renombre, adobe... Vale, que ya había usado Infernalia. Vale, se me había ido a mí la pinza. Entonces sí, así sí. Y se acaban los retos, pues te pega poder, ¿no? Va a ir corriendo un poquito más. Pa, 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 pa. Poder Sinopo. Le va a dar una carta, eso sí. Pam, 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 pam. Clean renombre. Y... ¿dominas? ¿O tienes algo más en mano? A saltar. Yo creo que no. Exactamente, gana dominación. Vale. Pues a ver. Plots. Llevaba Ring the Gates, seguro el tío, ¿no? Llevaba Ring the Gates. Oh, wow. Pero lleva el Marchet. Pues me da que va a hacer un Marchet como. Pero claro, ¿a quién se. Ah. No sé, ¿eh? Y sale de marche, le puede joder un pelín solo al Stark. Solo un pelín. Pero quitarse el Loras es buena mierda. Pom, pom, pom. De hecho, están en Taxation todavía. Lo mismo Carlos gira Loras para el marche, para bajar al caballero. Ah, no, es un non-Tyrell, ¿no? Oh, ¿Carlos llevaba Iron Banks? No. Y esto no lo puede bajar. No está Fuquete. Y se ha descartado de Demon y de Economía. Vale. Pues me huele un Marchet, ¿eh? Lo mismo. A quitarse a Loras de en medio. Vamos, yo lo haría. Yo lo haría sin problema. Y Mera... A ver, es importante, pero efectivamente. ¡Oh! ¿Quién primer jugador, efectivamente? Sí, claro, el primer jugador Stark.
Para que sea la trama fuera mera, vale. Makes sense. Pa, 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 pa. Y Carlos vuelve con el Night of Flowers. No ha pasado nada. Te has quitado, Vera. Y te han quitado de poder, eso sí. A ver qué pasa en este reclutamiento. Le han quitado dos de poder, básicamente. Ha cambiado una mera. Lo mismo tiene una mera en la mano. Porque jugaba dos copias, si mal no recuerdo. Mira. Tres. Vale, creo que jugaba dos. Y con 5 oros posibles 6-7. A ver que nos bajan. Más dinero, madre mía. A ver qué se viene. Y baja Gatling. Estamos muy spooked, ¿eh? Uf, vuelve Mera, vale. Digo, lo mismo cuando ha jugado el marche. No, no tenía verano, pero obviamente va a tener a verano. Una carta en sombras, ¿qué será? ¿Te acordás que cuesta 2 ahora sacarla de sombras? No como antes. Ni la saca ahora. Interesante. Tiene esos sigilos para entrar. Tiene misteriosamente 1 de oro. Para subir claim. Uf. Uf, uf, uf. Pinta chungo. Con doble sigilo te entra a militar, sí o sí. No, y aparte que tiene mogollón de fuerza militar. Pero se ha quedado uno de oro. Hay una sombra. Puede ser el evento, pero eso sí, no se lo recupera, pero te sube el clean igualmente, o sea que. Uf. Pleasure Barge, que Carlos quiere robar. Tendrá una mierda de mano. A ver si ha robado un dupe. De Loras al menos. Caballerito, vale, ese no te lo comen. Perfecto. ¿Qué más? A ver. Vale. Este es buena mandanga. Pero con sigilos, claim 2. Le estás obligando a pegar al menos con 3. ¿Eh? ¿Por qué lo giras? ¿Ah? A ver. Retos. Paso de retos. Y el Star va a entrar a militar con Glen 2. Activando Invernalia.
Yep. Y Claim 2 incoming. Con Infernalia activada seguramente. De hecho, luego mismo hasta pega con Griwin para intimidar. Que tiene toda la pinta. Con todo. ¡Militar! Sigilos a tope. ¡Pimba! Ahí. No activa Invernalia. Vale. Y son militar de mogollón, de 14. Ni de coña puedes parar. Así que para con... O bueno, incluso déjalo sin opo. Si no, pues se te van a morir dos, eso sí. Sin opo. Y te va a jugar un Winter is Coming o algo. O el evento de sombras. Hombre, lo guay es que si te lo juega ahora ya no es recurrente, o sea... Porque no hay invierno. Míralo, sí. Vale, pues uno que te has quitado. ¡Juicio! ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Qué buenísima! ¡Buenísima! ¿Y por qué no activa Invernalia? Para que al menos tú no bajaras el bicho. Claro, a ver, él no te podría jugar esto, pero... Pero tú no podías bajar a este. Bueno, en fin. Y te intimida a Loras, obviamente. Bueno. Pues aguantando. Aguantando bien. Bien, bien, Carlos. Ey, ¿quién era la que daba rasgos de invierno en tramas? Que me acaba de dar una idea. Pero claro, meterla solo por esto y esto, no sé yo si merece. Poder, pues yo de hecho incluso paraba. Paraba, ganaba y luego le metes tú de vuelta. Yep. Incluso lo enderezas, ¿no? Ah, no, que tiene Invernalia ahora, no he dicho nada. Pues nada. Porque militar no te va a salvar de nada. Bueno, quitarle una copia para sus primeras nieves. Eso puede estar curioso, pero sus primeras nieves se lo va a comer con papas, ¿eh? Sí, yo creo que yo le pegaría a militar en vez de a poder ahora. Sabiendo que lleva primeras nieves. No queda poder, tampoco te da mucha ventaja ahora. ¿Le pega poder? Bueno, pues a poder. Yo le hubiese pegado a militar. Pam, pam, pam. Que sí, que primera nieve se la puede guardar hasta mucho... ¡Oh, Superior Claim! ¡Ojo, que tenía Superior! Entonces sí, no he dicho nada. No he dicho nada. A tope, Carlos corriendo aquí a tope. Let's go. Dominación para nadie. Ojito, ¿eh? Y ahora entiendo que van a salir de rationing para que no triggere la agenda, entiendo. Es muy probable, ¿eh? Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. The Father también puede doler un poquito. Pero no creo que la juegue. Yo creo que te va a salir de... Van a elegir... Rationing para que no se activen cosas al ganar o perder.
No, diría yo, no sé. A lo mejor juegan otra cosa. Pam, 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 pa, pa, pam, pam, pam. Pero vamos. Se ha quitado esto, perfecto. Porque esto es recurrente y no hay invierno. Perfecto, perfecto, perfecto. Encima con juicio, tío. O sea. Vaya sacada. Yo creo que han elegido Rationing, míralo. Y Carlos mete otro caballero, a ver. Y esta vez va a ser. ¿Quién primer jugador? Esta. A ver, Mera se va a esconder, o sea que te van a blanquear. Uf, claro, pero si es tu primer jugador, tienes ventana antes de que active Invernalia. Yo diría que vayan ellos primero. Bueno, que se empata dominación, perdón. O sea, que se empata la iniciativa. Se empata por. Unreserve. Vale. ¿Y por qué? Si esto tiene 6. Un segundo. Ah, no, pero empate en dominación. Me estoy quedando loco, tío. Vale. Están decidiendo todavía, digo. No puede ser. Aquí. Se me ha quedado aquí. Can we speed this up a bit, please? Jolín, macho. Carlos ha ganado la iniciativa. Vale. Echa la peña que agresiva, ¿eh? Baja de estos, vale. Para robar cartitas. Catelyn. Esto es interrupción, o sea que. Invernalia está ahí. Y coges dinero, ¿vale? Y tienes a Mera y un posible Winter is Coming, vale. A ver, Carlos, tienes 6. Pam, 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 pam. Sombra. Kingsrow. Y ya está, retos. Pero no sé por qué le ha dicho ahí. A ver, el Perry no es nada fácil para Carlos, ¿eh? Tendrá que pensar algo. Pam, 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 parara. Ya la ves, retos. Mera va a salir de sombras. Ah, pues no. No sale de sombras. Ok. Momento épico. Retos. ¡Ah! ¡Cómo va! ¡Ahí a tope! Infernalia. O sea. Te vas a comer un Claim 2. Y está pegando con 12. Claro, Mera está para blanquear este. 5, 9, 10, 11, 12, ¿no? Te está haciendo la juja. Para lo que creas que puedes ganar. Pero son 9 y 3, 12 contra 12 justos. Porque de verdad te va a blanquear a este en cuanto vayas a bloquear. A ver si lo ve. Y no se confía. Yo le dejaría si no, pues fíjate. En modo venga, haz lo que quieras. Gírame a Loras, sí, bla, bla. Pa, pa, ra, ra.
O si le quieres forzar a Mera, pero claro, es que te quedas con el culo abierto. Con los tres girados. A ver. Sinopo. Vale. Pam, 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 pam. Ah, pues no hay. No hay Winter is Coming. Vale. Vale, pues te va a girar a Baristan, seguramente. No. ¿Qué coño te va a girar a Loras? Que Baristan es enderezarle en vez de girarle. Intimídate. Luego dicen que si podemos hurry up things. Y Mera blanquea a Barristan, entiendo. Al Knight of Flowers. Vale. Pues vale. Intriga. Pues ok. Lo mismo lo jugamos al Winter is Coming aquí, ¿eh? Pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam. Vale. Y ahora, ¿le pegarán a poder? Yo diría que no. Que se va a quedar para defender. Sí, efectivamente. No pegan a poder. A poder no le entras. No sé que tengas aquí algo raro. Con 3 de oro, no sé qué puede ser. ¡Ojo! ¡Manda un Mure! ¡Bimbi! Descarta cartas, anda. O mata de un bicho. Que a ver, se podía quitar una copia, pero como he dicho, las primeras nieves se le quedan cojas. Se descarta. Se ha quitado a estos. ¡Hostia! Sea, sí que tiene que ser buena la mano para quitarse a estos. ¡Ah! Vale, Carlos va a pegar a Intriga. Ya. O sea, a poder si le va a entrar. A no ser que se la sude la mano, pero vamos, quitándose esas dos cartas. Vamos, sobre todo esto. Esto es. Ya, ya nada, pero esto. Esto es muy tocho, ¿eh? Vale. Peta y roba. Pa, 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 pa. Peta las gates. Y ahora decide si para o no para. Pa, 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 pa. A ver, el tío se ha quejado antes de que si podían ir más rápido. Y el tío está también tomándose el tiempo al mismo que Carlos, ¿eh? O sea que no entiendo. I don't get it. Si no, po. Y le quitan Winter is Coming. Oh, yeah. Ay, 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 ay. Bien, 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 bien. Pues pégale a militar. Con el monkey este. Sí. Empieza a quitarle gente. O la copia, al menos. Porque dominar no dominas. Y a poder con los dos no entras, así que. O un sinopo. O al menos que te pare. Y te gane. Para luego te entrarle a poder. No sé, no sé. A ver qué hace Carlos. Ya te digo, yo he pegado a militar con este. Que te pare si quiere y luego le metes a poder. Y le entras.
Pero claro, la peña entrando aquí y desconectándose cada 2x3 tampoco tiene que molar, ¿sabes? Porque si quieres ver texto, tardas más en subir y saber dónde estabas, ¿sabes? En tanto entra, sale, entra, sale. Militar de 10. Interesante. O sea, quiere entrarle a militar. Vale, me parece bien. A ver qué se mata. Obviamente la copia de Alisan. Pero es que eso, como no haya robado un dupe de Alisan en las primeras nieves, puede doler mucho, ¿eh? Militar de 10. Paras. Vale. Cómete un bicho. Adiós, Summer. Oh, vale. Interesante la elección. Y ya está. Voy a dominar. Standing y taxation. Y siguientes plots. Mad King. No creo, ¿no? No creo que haga un Mad King. Porque no. Mera debería estar en sombras para tirarla. A lo mejor está muy loco. Y tiene a Mera en la mano y la va. No sé, no sé. A ver cómo lo hace. A ver de qué sale. Esperamos. Tiene dramas que le están jodiendo, ¿eh? A ver, renombre. Los caballeros inmune a eventos. Perfecto. Y. Vale. Me la vuelve a sombras. Uf. ¿Quién es primer jugador? El Star, vale. Pa, pam, pa, pam. Y le ha clavado con el Winter Festival. Ole, 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 ole. La trama de verano. Ya la toquéis que tiene renombre por mucho que blanque. Punto. Punto what. Ah, estaba comprobando que no se ha ido del tequi. Vale. Dupe a Gatling, pues vale. Reduzco, reduzco. Más dinero. Great job. Uy, los intimidar. Van a doler. Tiene tres justas. Uf. Y enderezar. Uf. Está jodido, ¿eh? Ahora tiene cinco posibles ochos. Oh. Mera blanquea. Vale, peta esto. ¿Quién es Jaime? Que descarta a Mera. Ojito, Jaimito. Mera blanqueará, pero se va al guano. Y ya no hay verano. Pero lleva tres copias, eso sí. No es mala esa, ¿eh? Y tiene 3 de oro. Se queda con los 3 de oro. Vale, retos. A ver, a ver la que se lía aquí. Pam, 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 pam. Pesadillas a Jaime, entiendo. El mismo Carlos está pesado. ¿Cómo? ¿Cómo que cancela? ¿Qué?
Que son inmunes a eventos, claro. Sí. Yo también lo había olvidado por un momento, ¿eh? Lo de que son inmunes a eventos. Don't forget that. Ya, pues la has cagado. Hay un pelín. Pesadillas a... Y Winterfell blanqueado. Vale. Pa, pa, pam, 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 Y Carlos le deja recoger las pesadillas. Ok. Apuntar ahí. A ver, sí, la verdad es que da igual. De no le vas a jugar igualmente. Pam, 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 pam. Mera blanquea a Barristan. A Loras. O a Jaime. Hay que dar fuerza, vale. Militar ahí a saco. Quiere intimidar. Como si no hubiera mañana. A ver, tiene doble sigilo, ¿eh? O sea, entrar le entra. Y va a haber un Winter is Coming, lo mismo. Tope. Winter is coming. Se viene, vamos. Clavado. Pues nada, para con el que se te va a morir. Que va a ser este, porque está blanqueado. Y vas a elegir dos. Pam, pam, pam. A ver, paras con este, se te muere este. Y lo mismo es el Mandar también. Se Mandar. A ver. Turno de apretar el cacas, ¿eh? Paras con Mandon Moore, vale. Se va a jugar un Winter is Coming. Pam, pam. No, pues no. Se queda el bicho. Gira a Barristan, vale. No sé qué más fuerza tiene, sí. Pa, pam, pam, pa, pam, pam. Nah, si es por tiempo esta partida, si se va a tiempo, yo creo que la gana Carlos. Tiene demasiado poder ya. Va el tequila gueado. O lo mismo el tío está pensando qué hacer todavía. No pega más. Vale. Pues intriga con Jaime, ¿no? O bueno, a lo mejor quiere. No, pero es que claro.
Ah. Lo va a enderezar en el reto de poder. Yo iría intriga. Creo que a poder son 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Intentaré rascar todos los renombres posibles. Intriga con Jaime, seguro. A intriga le entras. Pam, 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 pam. Yeah, intriga. Entiendo que bloqueará. Con Kathleen para que no active la agenda. Each defending. Vale, no, no lo perdí. Solo el defender. Y cuando tenías al rey o la reina. A cada uno, vale. Sinopo. Perfecto. Me quita las pesadillas. Las que no más podía jugar. Te las quito, joder, puto tequi, tío. Y se quedan 10. Y para dominar con Invernalia. Va a dominar el otro. Volgaros tiene 12 y con Invernalia se ponen 5. Y 5, 10, 11, 12, 13. Militar con 5. Le obliga a enderezarse. Algún bicho. Míralo. Perfecto. Y con este y con esta, por ejemplo, sí. Vale. Y a poder, pues le obligas a... Sí. Esperamos, dominar, domina igual. Y pégale a poder para que se acogen un rato. O que defienda al menos con Catelyn. Nada, dominación directamente. Vale. Y ahora plots. Atkins. Va a jugar Stranger. Uy, si juega el Mad Kings, se mete un tiro en el pie. Y es que esa trama no, no entiendo cómo la mete un Stark. Force March y Stranger. Pues coste 3 y así se descarta de cartas, ¿no? Y sin la copia de Alisan. O bueno, 5 y te quedan los dos intimidar. Ojito, ¿eh? Obviamente ellos van a elegir coste 5. Y yo creo que Carlos debería elegir coste 5.
Se quita los intimidar. Porque quitarle ahora dos cartas tampoco. A ver. Y una copia. Yo le he quitado los dos costes 5. Y Carlos va a ser el primer jugador. Vale. ¿Y por qué no has elegido que se resuelva primero el Force March? Muy Harry up a bit. Joder, macho. Tío, este es un poco exquisito, ¿eh? El Carlos ya de por sí es lento en físico. En online con lista abierta. Yo es que creo que el problema es tener las listas abiertas. Barristan. Ok. Ymera. ¡Ah! ¿Por qué no han elegido a estos? ¿Me he perdido algo? Ah, porque te matas también. Vale, ya. Ya. Y si no se le mueren a Carlos también estos. Sí. Uf, claro, eso sí. Claro, no. Creía que era tú eliges coste 5 del otro, se mueren los de coste 5 del otro. No, vale. Es que esto creo que lo he jugado y nunca lo he podido resolver. Los crañomen. Esos son heavies. Y las Hardhouse, vale. Sí. Vale. Se queda con 6 de oro. Con 6 oro se ha quedado Carlos. Pues los crañomen van a doler. Pero bueno. Intriga de 6. Parará con Katherine. Bueno, a lo mejor lo deja incluso Sinopo, pero si lo deja Sinopo. Pero vamos, se va a acabar esta ronda, ¿eh? O sea, en esta fase de reto se va a acabar la partida seguramente. Para con los crañomain. ¡Oje! Roba dos cartas, ¿vale? Carlos va a pegar a poder. Con 6. Le obliga a parar con dos bichos. Está bien. Y al Stark le queda primeras nieves y el Madkins. Va a tirar primeras nieves, obviamente. Vale. Y ahora el tema es, ¿le va a pegar a militar? No ha terminado.
Pues date prisa tú aquí. Intriga, si no, pues. Renly, bueno. Y ahora poder con Winter is Coming, ¿verdad? Pues no. Ok. 10 a 9. Uf. Iba a haber otra ronda. Sí. Venga, rota. Pam, pa, 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 pam, 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 pam. 10-9. Primeras nieves, obviamente. Se va a descartar de dos cartas. Y ya. La última ronda ya. Yo era que se acababa la fase de retos y la otra, ¿eh? Barristan vuelve. Robamos. Y Carlos es el primer jugador. Este bajo Barristan, se acabó. Renombre, renombre, renombre y claim. 14. Venga, roba, está buscando los sube claims para el reto de poder. Great Water Watch. Oh. A meter a Catelyn a militar. O a Greywing a poder. Sí. Pam, 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 pam. Bueno, luego te descartas de. Vale. O sea, si tiene guate de oro, tienes sube claims que flipas. Y tú al defender. El otro. Vale, eran dos. Bueno, o sea, que seguro que tiene los eventos en la mano. Uf. Pinta jodido, ¿eh? Hay dos intimidad. Bueno. Yo creo que la gana el Stark al final, ¿eh? A no ser que Carlos tenga algo en la mano ahí súper raro. Que no creo porque tiene 0 de oro. Ahora están 10. No le da. Porque en el caso de que ganara el reto de poder, se pondría en 14. O sea. Y si no, pues imposible. Nada, nada. Yo creo que está jodido. Claro, a defender, pero vamos. Pinta muy mal. Ahora hay que hacer otro. Tío, odio la peña que entra y sale, tío. O la ves o no la ves, tío.
se hace mucho en el tequi, a ver. Es más que nada por que esto quede limpio, ¿sabes? A ver cómo hacen los retos, están pensando. Yep. Vamos, esto es suyo. No sé qué están pensando, la verdad. Intriga. Con los crañomen, ¿no? Se pondría en 10. Y va a meter con... Para intimidar con Griwin ahora. Pues no es mala, ¿eh? No es mala esa. No, pero vamos, esta han ganado ya. Yo creo que es muy jodido. Mira cómo aquí no dice Harry, please. Ay. Bueno. Nah, es que a ver, con esto. Si paras, te va a meter a Greenwing para girarte luego a este Mindundi, aunque sea. Lo va a hacer. Y si no lo hace, el tío está un poco fumo. Mira, no lo hace. Yep. Pues, chi happens. Diez contra 6. Te quita un caballerín. Te gira al otro, sí. Ya está. Y ahora a ver. Poder. Tú tienes 13. 6, 11, 12, 13, 14. Sí, a ver. Ya está. Pega poder y se acabó. Militar. Esto es alargarlo por querer alargarlo, ¿eh? Pero bueno. Si giro a ese, sí, nada. Nada, Carlos, concédele, tío. Dile... ¡GG's! Pero no le metas prisa a la peña cuando tú también tardas, ¿sabes? Nah, es que... Si me dijeras que Carlos ha tardado una barbaridad, pero es que el otro también ha tardado bastante, ¿sabes? En un momento, si Carlos no ha dicho nada y el otro está en modo de, oye, prefiero ver más rápido. Que sí, que te la damos por ganada, tío, tranquilo, no pasa nada. Sí, sí, claro, pero que a ver, que me parece un poco de coña, ¿eh? La actitud del otro. Oye, por favor, venga, ¿eh? Rápido, rápido. Y es como de, pero si el otro también tarda, ¿sabes? O sea, cuando tú tardas y encima pides que el otro sea rápido, es como háztelo mirar, ¿sabes? Pero el problema es porque las listas son abiertas. Si las listas no fuesen abiertas, ya te digo yo que no duraban tanto. Las decisiones. En plan de, bueno, pues si lo tiene, lo tiene. Y si no lo tiene, no lo tiene. Pues ya está. Pero es que esto lo tiene, ¿sabes? Que sí, Invernalia, muy bien.
Se pone que sí. Paras, vas a parar. Te vas a meter un Winter is Coming y enhorabuena. Pues ya está. Sí, un 6-2. Sí. A ver. Sin problema. Y no le juega ni Winter is Coming ni nada. Pues va a tener mala suerte ahí robando, la verdad. O sea, y encima gana dominación, saca esto, standing, pero que ya está, que ya está. Que ya está. GG, que ya está, que ya está. GG, madre mía. Madre mía, yo no sabía que era este tío así, ¿eh? Vamos a Tidewall. Sí, la verdad es que sí. Ha sido muy ajustada. Pero vamos. Carlos tenía que hacer tiempo con los bichos, a ver si se metía un pie, o sea, un disparo en el pie con la séptima pelos que juega. Well. Efectivamente, Tidewall lo tiene todo contra este mazo, o sea. Es jodido. Pero bueno. Pues ahí se queda la cosa. 6-2. Y nada. Creo que Sweeney no está streameando más partidas. No. Y de Tronos no hay ni Perry. Así que nada. Pues nada, chicos. Os dejo. Y nos vemos ya esta semana con los Perry nuevos. Que vaya bien la noche. Que aprovechen la cena y que descanséis para la semana. Bye bye.